Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Queremos saludar a los que podemos ver por acá, ya presentes en el panel de asistentes. Y bueno, vamos a ir dándoles a todos un saludo. Y además de eso, si ustedes nos pueden devolver y decirnos qué se está viendo adecuadamente la pantalla, pues nos ayudaría muchísimo, ¿no? Yo por acá me voy a acercar un poco. Saludo a Brais Vázquez, a César Augusto Rivera, a David Olivares, a Jarvin Hernández, bueno tenerlos por acá, Jairo Muñoz, Javier Guidetto, José Luis Vilches Córdoba, bueno, veo que algunos están conectados desde la web, otros desde la aplicación, por ahí vemos entrando a algunos más como Raúl Mancilla, y bueno, le damos a todos la bienvenida. Y bueno, siempre antes de comenzar, pues nos gusta pues que ustedes puedan acompañarnos, ¿no? Y decirnos un poco de dónde están, que nos puedan saludar a través del chat y que verifiquen, ¿no? Que nos escuchan adecuadamente. Nos gustaría siempre, pues, comenzar, ¿no? Viendo cuál es su situación geográfica, de dónde nos acompaña. Por cierto, el día de hoy, para ir dando introducción a lo que será el seminario de hoy, si ustedes van a la página web de Inesatec, pues van a ver nuestros seminarios y para este día pues tenemos un seminario bastante interesante, bases conceptuales de programación y aplicación del método de los elementos finitos. Vamos a ir de 0 a 100, empezando por conceptos básicos y luego mostrándoles ejemplos de aplicabilidad en el que acá mismo en Inés hemos programado sistemas de elementos finitos utilizando bibliotecas desarrolladas por nosotros en Python. También hemos programado este tipo de solución de ecuaciones diferenciales utilizando bibliotecas, digamos, públicas como Phoenix. Y igualmente vamos a mostrar algunos ejemplos de aplicación utilizando software como Nastran dentro de Inventor y ANSYS Watchmen, que si bien es cierto, no son de los más comunes, pudiéramos decir dentro de la audiencia de Inesa, puede ser que también podamos utilizar SAP o ETAPS. Pues igualmente, ¿no? Son cosas que podemos hacer en todos estos software, ¿no? Por acá en el chat nos saludan desde, vamos a ver por acá, Dirían Bacarazo, Nicaragua. Excelente, Harvey. Entonces, bueno, nos encanta tenerte por acá presente y veo que pues se escucha todo adecuadamente, ¿no? Ya aumentó un poco el quórum, así que vamos a dar inicio propiamente dicho a nuestra sesión. Vamos a empezar. Bueno, mejor dicho, permítanme empezar desde el principio. Vale, y esto es lo que nos va a ocupar el día de hoy, bases conceptuales, programación y aplicación del método de los elementos finitos. Nuevamente le damos a todos un saludo a Javier Guidetto, que nos saluda también desde Caracas. Excelente. Yo voy a apagar por acá mi cámara, ¿sí? Para que podamos concentrarnos en la presentación. Y vamos a ir hablando un poco, ¿no? De lo que tenemos para este día. Repito, vamos a ver algunas bases conceptuales para los que están llegando del método de los elementos finitos, cosas que vemos, por cierto, en nuestra especialización del método y análisis estructural con el método de los elementos finitos que vamos acá en INESA. Vamos a ver cómo entender estas bases conceptuales nos permite aplicarlo de forma personalizada desde la programación básica de estructuras hasta el uso de solución de ecuaciones diferenciales de todo tipo de problemas, e inclusive vamos a ver casos de aplicación en lo que la programación y los software se unen para darnos soluciones expeditas. Bueno, para aquellos que no me conocen, una pequeña presentación. Mi nombre es Félix Enzo Garófalo. Soy acá Digital Transformation Manager dentro de Inesa. Tengo alguna experiencia en la transformación digital para industrias AECO y soy el director de las especializaciones de diseño computacional y generativo y la especialización de simulación y análisis estructural por el método de los elementos finitos acá en INESA. Así que, bueno, seguramente que si luego deciden hacer alguno de estos, podríamos vernos por allá. Igual el ingeniero Eliud, quien nos acompaña por allí, también está presente siempre en todas estas especializaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conceptos básicos, nos gusta siempre empezar explicando una especie de cartilla de pasos básicos que usted debe realizar siempre que se ejecuta un análisis por elementos finitos. Algunos de estos pasos quedan en evidencia, inclusive si usted utiliza un software como SAP o ETAPS, que no son para nada software simples, pero se dejan en evidencia a través de los software. Pero hay otros de estos pasos que vamos a mencionar el día de hoy que permanecen ocultos.
y que su entendimiento, sin embargo, aunque permanezcan ocultos, es vital para que usted haga análisis adecuado, sea de estructuras simples o de casos complejos, como veremos más adelante. En general, cuando usted hace un análisis por elementos finitos, podríamos decir que va a seguir una serie de pasos. El primero de ellos, hay que discretizar y seleccionar los tipos de elementos. Esto se suele hacer a través de un mallado, que puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Pero hay que establecer cuál va a ser la idealización que haremos de nuestro modelo. Por lo general, no hacemos una geometría completa, exacta de de acuerdo a la realidad de nuestro edificio, sino que solemos simplificar ciertas cosas haciendo idealizaciones. Otro paso, en especial cuando usted quiere entender o programar los elementos finitos, es seleccionar algo llamado como funciones de forma. Las funciones de forma, lo veremos más adelante, no son más que unas ecuaciones que nos permiten transmitir los resultados en los nodos hacia el interior del elemento finito. Como su nombre lo indica, el método de los elementos finitos es una subdivisión de una geometría general en elementos más pequeños. Y las soluciones de esos sistemas de ecuaciones para las variables de estado, que en nuestro caso para estructuras, pues simplemente son los desplazamientos, se podría hacer de otras maneras, ¿ok? Podríamos más bien tener como variable de estado las fuerzas, pero se suele hacer que, dada una entrada de estado tensional, obtenemos los desplazamientos. Entonces, pero esos desplazamientos se obtienen en los nodos. Y por lo tanto, usted necesita interpolar esos valores hacia el interior del elemento. Y por eso es que se utilizan funciones de forma. Ahora, además de definir las funciones de forma, cuando nosotros programamos por elementos finitos, necesitamos definir las relaciones de formación, desplazamiento y tensión de formación. ¿Por qué? Porque repito, cuando usted resuelve un sistema de ecuaciones a través del método de los elementos finitos, en un caso estructural, la variable que está resolviendo son los desplazamientos. Y por lo tanto, usted no únicamente quiere desplazamientos, usted quiere otro tipo de variables. Por ejemplo, ¿cuál es la tensión de vórtices? ¿Cuál es la deformación unitaria? ¿Se incurre en deformación unitaria plástica? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuál es la fuerza axial? ¿Cuál es el corte? Entonces, estas variables no son variables que estamos resolviendo en nuestro sistema de ecuaciones. Nosotros realmente resolvemos, repito, para los desplazamientos. Por lo tanto, necesitamos definir relaciones que suelen ser relaciones obviamente matriciales que nos permiten pasar desde el desplazamiento obtenido hacia esas magnitudes derivadas de los desplazamientos. Es decir, las tensiones, las fuerzas, los momentos van a ser derivados de, en primer lugar, los desplazamientos. Entonces hay que establecer esas ecuaciones. El cuarto paso, que es de hecho el más importante, podríamos decir, resaltado aquí en amarillo, es derivar la famosa matriz de rigidez de nuestro elemento con obviamente sus respectivas ecuaciones. Cuando nosotros derivamos una matriz de rigidez, no es más que conseguir una matriz que relaciona el estado actual de fuerzas con un estado de deformaciones o desplazamientos. Entonces, ¿qué tanto se resistirá un elemento bajo una fuerza unitaria a ser deformado y así por el estilo? ¿Okay? Entonces, esa relación que me permite unir las fuerzas con los desplazamientos, es precisamente, dependiendo del tipo de elemento que utilicemos, una matriz. Para elementos muy simples, como por ejemplo un resorte unidimensional, será un valor escalar. Pero inclusive cuando estamos utilizando elementos finitos con un elemento tipo resorte, tenemos al menos dos nodos y por lo tanto tendremos una matriz de 2x2. Luego que nosotros hacemos o derivamos la matriz de rigidez, esa matriz de rigidez hay que entender que en el paso 4 se calcula para cada elemento por separado. Y por lo tanto, en nuestra estructura nosotros no vamos a tener típicamente un único elemento, vamos a tener un conjunto de elementos. Es más, un elemento estructural puede ser definido a través de muchas o varios elementos finitos. Por ejemplo, 5, 6, 10, 20 elementos finitos en una sola columna o en una sola viga. Entonces, debido a que tenemos muchos elementos, cada uno con su matriz de rigidez, para resolver la estructura completa es necesario ensamblar las matrices de rigidez de cada elemento en una matriz de rigidez global que tendrá dimensiones iguales a los grados de libertad totales de nuestra estructura. Y esos grados de libertad se calculan por nodos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una estructura que tiene, a ver, 200 nodos,
Y cada uno de esos nodos tiene 3 grados de libertad. Nosotros tendríamos que calcular una matriz de 600 por 600, 600 filas por 600 columnas. Obviamente, ya por acá, y es muy fácil, ¿no? Digamos, si tiene 200 nodos y 3 grados de libertad, pues es muy fácil ver que es fácil alcanzar los 200 nodos, ¿sí? Y por lo tanto se resuelve de una forma, si bien es cierto, programática, también es cierto que resulta tedioso. Y aquí es donde es importante poder hacer el abordamiento de este tipo de problemas con computadoras, ¿no? Por eso es importante programarlo. Entonces, bueno, esa matriz de 600 por 600, que es la matriz de rigidez global, no es más que una serie de sistemas de ecuaciones en los que resolvemos el sistema de ecuación y resolvemos para la variable de estado, que suelen ser los grados, digamos, de desplazamiento. Entonces, luego que tenemos las variables de estado, resolvemos para las deformaciones y los esfuerzos, según lo establecido en el paso 3, donde ya definimos matrices como, por ejemplo, matriz D o la matriz B, que relacionan estos estados. Y por último, lo que hacemos como ingenieros es interpretar los resultados obtenidos a través del método, ¿sí? Por lo general, nosotros cuando usamos un software comercial, vemos un poco esto de discretizar y seleccionar quizás los tipos de elementos. En algunos casos, el software no nos facilita tanto seleccionar el tipo de elemento. Solamente podríamos seleccionar si es, digamos, unidimensional, bidimensional o tridimensional. Pero existen a su vez n cantidad de opciones para cada uno. Entonces, muchas veces el software lo que nos permite es generar una propuesta geométrica, él se encarga automáticamente del mallado y todos los pasos desde 2 hasta el 7 quedan embebidos en el software. Entonces usted pasa del 1 al 8. Obviamente, cuando tratamos de bases conceptuales, programación y aplicación, no podemos saltar unos pasos intermedios, ¿verdad? Esto, como les había mencionado, el paso 4 es el más importante de todos porque es la base del método, la determinación de la matriz de rigidez. Y esta matriz, por cierto, puede ser derivada de diversas formas, ¿no? Uno, que es el método más popular y fue inventado por ingenieros estructurales y civiles, es el método directo, ¿sí? Que no es más que un paso más a un análisis matricial de estructuras, ¿sí? Básicamente, lo que vemos en academia, que hacemos un análisis matricial de estructura, el método directo no es más que eso, ¿okay? Pero luego existen otros métodos basados en minimización de energía y en métodos de residuos ponderados, que también son útiles, en especial cuando trabajamos no solamente problemas estructurales, sino problemas de campo, como por ejemplo flujo a través de medio poroso, ecuaciones de Maxwell para electrodinámica y así por el estilo. Entonces, podríamos decir que el método de los elementos finitos es realmente hacer uso de una herramienta matemática que subdivide un problema macro en problemas más pequeños y donde es más fácil evaluar el conjunto total de ecuaciones que describen el elemento, ¿ok? Y asimismo, esos elementos van a estar unidos a través de nodos, de tal manera que resolver el sistema acoplado es resolver la geometría completa. Vamos a ver poco a poco algunos de esos pasos, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? No queremos tampoco saturarlos, ¿no? Pero vamos a ver qué implica cada uno de esos pasos desde un punto de vista de análisis por elemento finito. El primer paso, discretizar y seleccionar los tipos de elementos. Por ejemplo, acá tenemos una sección de un puente, ¿cierto? Donde se está utilizando el soporte de uno de estos macrocordones tirantes, pues esto es un puente colgante, y por lo tanto se quiere verificar la capacidad de soporte en ese punto, pues, clave de transmisión de esfuerzo. Y se toma la parte superior del pórtico central del puente atirantado y noten que a su vez ese elemento se subdivide en elementos más pequeños. ¿Ok? Acá vamos viendo en tercera dimensión, pero podrían haber varias opciones. Podríamos hacer una subdivisión unidimensional, una subdivisión bidimensional o una subdivisión tridimensional y cada una de ellas con n cantidad de objetos. ¿Ok? Por ejemplo, podría ser tetraédricos, hexaédricos, podrían ser tipo cuña, podrían ser triangulares, cuadrados y así por el estilo. Y noten que
los tipos de elementos cambian de uno al otro, porque a veces vamos a tener tipologías de elementos donde solamente hay nodos en los vértices, pero en otras oportunidades vamos a tener nodos en las aristas, o en los puntos medios de las aristas. Lo que veremos más adelante se traduce en funciones de interpolación que son cuadráticas. Y podríamos tener más de un nodo, pero lo típico es utilizar hasta un nodo intermedio. También podríamos tener elementos axisimétricos, es decir, son elementos que nos permiten estudiar estructuras tridimensionales a través de una idealización bidimensional, porque las condiciones de carga y geometría son, digamos, homogéneas a través o a lo largo de un eje de revolución. Entonces, se suele utilizar, ¿no? Y es algo muy parecido a un sistema de tensiones planas o deformaciones planas. En el segundo paso, que hablábamos de las funciones de forma, lo que hacemos es calcular la manera de llevar el valor que hay en un nodo hacia el interior del elemento, ¿no? Algo que es característico de las funciones de forma es que un elemento tendrá tantas funciones de forma como nodos contenga, y las funciones de forma cumplen con la ecuación de que valen 1 en su nodo y 0 en los nodos siguientes. ¿Okay? Entonces, noten que acá está la función que define 1 en el nodo 1, esta es la función de forma para el nodo 1 y vale 0 en todos los demás nodos. Siempre debe cumplirse esta relación. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la sumatoria o el desplazamiento total, ¿vale?, es la sumatoria desde 1 hasta n, según siendo n el número de nodos, multiplicado por la función de forma. ¿Okay? Entonces, usted podría tener u en cualquier parte del el elemento. Fíjense que acá, cuando nosotros estamos resolviendo un problema, va a ser quizás desconocido, porque yo conozco la función de forma en este nodo y en este nodo, cuando yo soluciono a las ecuaciones, el sistema de ecuaciones a través de la matriz general del sistema. Pero luego, ¿cuánto vale en el medio entre los dos nodos? Es desconocido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca una interpolación que puede ser lineal o cuadrática típicamente para poder saber cuánto vale en los puntos medios, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de elementos finitos. En este caso son elementos finitos tetraédricos, es una proyección de un elemento finito tetraédrico visto de la parte superior, donde noten, cuando tenemos solamente un nodo un nodo por vértice, la interpolación será lineal. Pero cuando tenemos un vértice más, un nodo más, quizás en el punto medio, entonces ya podemos hacer una interpolación cuadrática. Y podemos aumentar también, cuando tenemos dos nodos o dos nodos internos, podemos hacer una interpolación cúbica. Esto es interesante porque los elementos finitos, en especial elementos tetraédricos y elementos tipo shell, cuando usted necesita extraer tensiones, funcionan mejor bajo funciones de forma cuadrática. Por lo tanto, hacer una interpolación lineal va a ser bueno si usted se está preocupando solamente por los desplazamientos, pero muchas veces la manera en la que se derivan las tensiones cambian en función de la geometría de una forma exponencial. Por lo tanto, es ventajoso utilizar funciones cuadráticas o en adelante. Fíjense que aquí está otra de las cosas que habíamos mencionado, que es, ok, ya yo tengo la deformada, ahora, ¿cómo uso ese vector de deformaciones para calcular las tensiones? Bueno, lo que hacemos es establecer, dada la deformación, unas relaciones similares de cambio de deformación unitaria en cada una de las direcciones e inclusive de rotaciones. ¿Ok? Claro, para deformaciones pequeñas, acá por ejemplo estamos colocando el caso de estar trabajando en el rango elástico y donde asumimos linealidad del sistema de ecuaciones. La linealidad de este tipo de sistema de ecuaciones es para deformaciones pequeñas donde la tangente de x es aproximadamente igual a x. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, en este sector pequeño de esta función tiende a ser lineal esta relación, pero solamente se cumple para pequeños ángulos pequeños de deformación. Entonces, uno lo que puede es, asumiendo eso, establecer una relación de desplazamientos en función de deformación unitaria y así obtener la relación desplazamiento-deformación y tensión-deformación. En este caso,
es la de desplazamiento de formación. Y en este otro caso vamos a hablar de la tensión de formación. Cuando hablamos de la tensión de formación, necesitamos establecer lo que se conoce como ecuaciones constitutivas, que es la manera en que yo defino el material. Típicamente solemos utilizar materiales elásticos isotrópicos en nuestros problemas, pero obviamente no todo se queda allí, ¿ok? Bueno, si estuviéramos en el caso de un material elástico isotrópico, lo que haríamos sería aplicar la ley de Hooke, y de la ley de Hooke podemos establecer una relación directa entre las deformaciones unitarias y las tensiones presentes, ¿ok? Fíjense que eso está directamente por la ley de Hooke, ¿ok? O ley de elasticidad. Entonces, si ya yo de los desplazamientos obtuve las deformaciones, y de las deformaciones ahora a través de la ley de Hooke puedo obtener las tensiones. Y ya cuando tengo las tensiones puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Esta, por cierto, que ustedes ven en pantalla es la matriz constitutiva del material, que no es más que la relación entre las deformaciones unitarias y las tensiones, el tensor de tensiones, que suele ser el tensor de Cauchy. Luego, habíamos hablado que en el punto 4 hay diversos métodos para derivar la matriz de rigidez. Típicamente en estructuras trabajamos con el método directo, pero también podríamos utilizar métodos variacionales, y creo que les voy a mostrar un ejemplo un poquito más adelante de cómo esto se consigue, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la matriz de rigidez de cada elemento? Bueno, aquí colocamos un ejemplo un poco con colores, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Nosotros lo que hacemos es crear una matriz global, que por ejemplo, si yo tuviera dos elementos en mi sistema, tengo una matriz de rigidez con tantas columnas y filas y columnas como grados de libertad contenga el elemento, ¿ok? Y tengo un segundo elemento con tantas columnas y filas como grados de libertad contenga. Y por lo tanto, en los grados de libertad que son comunes, porque quizás comparten un nodo donde puede haber más de un grado de libertad, en esos puntos se suman algebraicamente las matrices de rigidez. Es así de simple. Fíjense, en azul está resaltada la matriz de rigidez del elemento 1, que tiene dos grados de libertad por nodo, y en rojo se está resaltando la matriz de rigidez del elemento número 2, que también tiene dos grados de libertad por nodo. Pero como estos objetos comparten un nodo central, que en ese nodo central hay dos grados de libertad, esta porción solapada entre las dos matrices locales, lo que se hace es sumar algebraicamente los valores de la matriz de rigidez local hacia la global. Y eso es lo que se conoce como el ensamblaje de la matriz de rigidez. Claro, ya después que usted ensambla la matriz de rigidez, puede utilizar un sistema de solución de ecuaciones. En este caso, por ejemplo, se muestra en pantalla tanto el ensamblaje de la matriz de rigidez utilizando el lenguaje computacional de Python y la solución de dicha matriz, ¿ok? Acá, por ejemplo, se está utilizando una biblioteca muy popular de Python llamada NumPy, que es muy útil para el tratamiento de formas matriciales, donde dentro de NumPy encontramos la sección álgebra lineal, y dentro de álgebra lineal nos permite utilizar el comando solve o solucionar dado en la matriz de rigidez y el vector de fuerzas. Ok, esto lo que sería es este lado de la ecuación y la igualdad de la ecuación, donde estamos asumiendo que este K, que es la matriz con el sistema de ecuaciones a ser resuelta, está multiplicada por las variables de estado. ¿Okay? Bueno, ya solucionamos. ¿Ahora qué hacemos? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es que, utilizando los desplazamientos, calculamos las deformaciones. Esto que estamos viendo aquí es precisamente lo que habíamos visto de la ley de Hooke expresado en forma matricial. Y en algunas oportunidades, en lugar de expresarlo de forma matricial, esto es un tensor, ¿ok? Un tensor puede ser expresado de muchas maneras. Pero, al final de cuentas, un tensor es un valor invariante según su sistema de coordenadas. Y nosotros podríamos representarlo también, que es muy utilizado en notación de ingeniería, a través de un vector, donde nos quedamos con la parte simétrica del tensor de deformaciones, ¿ok? Entonces, de esta manera se calcula en tensor de tensión. Y claro, ¿cuál es el último paso? Bueno, obviamente, evaluar los resultados. Y hay cosas muy interesantes, porque lo que estábamos viendo hasta ahora eran muchos cálculos matemáticos, pero aquí pueden ver ustedes casos muy interesantes de aplicación, donde aquí es donde se ve la potencia del método, donde podemos ver
concentración de tensiones, campo de desplazamientos, de estructuras de un alto nivel de complejidad. No solamente estructuras unifilares, ¿no? Tipo alámbricas, donde solemos hacer una simulación de una estructura de port aporticada, sino que también nos va a servir para solucionar problemas en tercera dimensión y llegar a comprobaciones que son más avanzadas de las que usamos diariamente. ¿Okay? Bueno, a continuación nos gustaría mostrarles algunos ejemplos prácticos, ¿no?, de cómo podríamos aplicar esta metodología. Entonces, el primero de estos ejemplos, voy a ubicarme por acá en la página donde estábamos al principio. ¿Ok? Y me gustaría mostrarles cómo la programación de elementos finitos puede ayudarnos, ¿no?, de diversas maneras. Pero en primer lugar les muestro una programación que nosotros hacemos. Esto de hecho es la tarea número uno de nuestra especialización estructural, del análisis estructural por el método de los elementos finitos. Lo que ustedes están viendo en este sector de la pantalla, de esto por cierto es un software llamado Spider, que no es más que un IDE que nos permite programar muy cómodamente solución de problemas a través de Python, ¿ok? Y orientado al campo científico. Yo voy a ejecutarlo para que ustedes vean el resultado final. Ok, pueden observar el resultado final en la parte derecha, y esto es una de las ventajas de Spider. Todo lo que está programado acá es el diseño de una estructura, como ustedes están viendo en este caso, ¿no? Esta estructura. Esto es una estructura de dos niveles que tiene pues, tres ejes en cada sentido y solamente en la parte superior va a tener unos cuantos. A esta se le está aplicando una fuerza específicamente en estos nodos, ¿sí? Y se especifica todo esto a través de código computacional. Obviamente, en la especialización no nos vamos a concentrar solo en programar, pero lo que sí hacemos es que, como en el primer módulo nos vamos a concentrar en dar los basamentos teóricos, la manera de comprobar que se entiende adecuadamente es que usted se enfrente al problema. Y muchas veces esto aumenta nuestro entendimiento de los propios software que estamos utilizando. De hecho, parte de la tarea es que usted realice el cálculo por elementos finitos a través de Python y lo compare exactamente con los modelos obtenidos en SAP. Entonces, en SAP hay muchas asunciones que hace el programa por nosotros y hay que saber configurar adecuadamente el software para poder conseguir los resultados como es. En especial entendiendo cuáles son esas idealizaciones que estamos haciendo, pero se consiguen factores o deformadas exactamente igual, del orden del séptimo u octavo decimal de exactitud. ¿Okay? Décimo u octavo decimal de exactitud. Entonces es un orden de magnitud muy, muy pequeño en el error. ¿Okay? Se obtienen exactamente los mismos resultados. ¿Qué también se programa acá? Mira, miren que aquí hemos programado todos los, para cualquier elemento yo puedo extraer cualquiera de sus diagramas, ¿no? Está programada la fuerza axial, la fuerza constante, cuenta constante en Y, en Z, en momento torsor, momento flector, en E, Y y en Z. Está totalmente programado. Y fíjense que aquí puedo observar la deformada final de la estructura con estas cargas que yo les había aplicado. Exactamente tal cual como uno esperaría que obtuviéramos esas deformaciones. Y aquí está calculándome la deformada en centímetros, ¿no? Esto es, digamos, una especie de deriva producida por ese análisis estático equivalente. Ahora, fíjense, este que está acá es todo el código que estamos solucionando. Es parte de lo que nosotros hacemos. Claro, eso es solamente una primera impresión. Usted dirá, bueno, ¿para qué necesitaría yo programar esto? Bueno, en primer lugar, usted se va a ir con una biblioteca de elementos programados solamente por hacer la especialización. Pero hay otras aplicaciones. Fíjense en algo, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, Blender. No sé si ustedes lo conocen. Esto es un software totalmente gratuito. De hecho, se utiliza para la creación de películas de alto nivel. Es un software de modelado en tercera dimensión muy potente. Pero que además de eso, nosotros bueno, hemos visto que tiene una excelente aplicabilidad para ingenieros estructurales. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar Blender como fuente de parametrización y yo puedo crear estructuras como yo quiera acá dentro de Blender. Creo las estructuras, así tengo una interfaz gráfica donde yo puedo obtener toda la información geométrica, exporto, porque noten que Blender me permite inclusive utilizar Python, exporto. Y ahora fíjense, cuando yo exporto, voy a ejecutar esta segunda estructura. Y ustedes pueden observar acá que esta es la estructura que está en Blender.
¿Sí? Y entonces, bueno, en este caso es una estructura de tres pisos. Pero pueden observar que yo puedo obtener desde Blender, utilizándolo como una interfaz de usuario, generar cualquier estructura y luego calcularla. Esto nos ha permitido hacer verificaciones muy rápidas sin ningún costo de licenciamiento para ciertos aspectos. No, obviamente, la idea no es sustituir a los software, sino obtener un entendimiento mayor de la metodología que luego nos va a servir a futuro. Entonces, ese es un ejemplo práctico, ¿no? Ya que hoy estamos hablando de bases conceptuales, programación y aplicación del método de los elementos finitos. Ahora, ¿y qué tal si yo no voy a solucionar únicamente problemas tan simples como un problema unidimensional, donde tendría que programar elementos en tercera dimensión o bidimensionales? Bueno, nosotros también vamos a programar elementos bidimensionales, pero bueno, aquí me gustaría mostrarles, ¿okay? Y me gustaría mostrarles algo llamado Phoenix. ¿Y qué es Phoenix? Bueno, Phoenix va a ser un sistema que me va a permitir utilizar texto junto con código en Python para hacer evaluaciones de por elementos finitos. Bueno, no es solamente con texto y código en Python. Lo que ven acá de texto realmente es un Jupyter Notebook, ¿vale? Que esto igual puede utilizar, veremos más adelante que podemos utilizarlos para realizar cálculos normativos cuando no están incluidos en los software que queremos, que utilizamos regularmente. Pero lo interesante que quiero compartir con ustedes en el caso de la biblioteca de Python de Phoenix es que usted no va a tener que programarlo todo desde cero, sino que Phoenix funciona de forma que usted introduce las ecuaciones diferenciales, el sistema de ecuación diferencial, ¿okay? Por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales, y en formato variacional, usted introduce esa ecuación diferencial y puede resolver cualquier sistema por elementos finitos de esa ecuación diferencial. Por ejemplo, yo les mencionaba anteriormente, para que entendamos cómo se come esto, ¿no? Les mencionaba anteriormente que cuando nosotros estamos resolviendo un problema elástico lineal, por lo general lo que estamos haciendo es resolver una ecuación diferencial de la ley de Hooke, ¿ok? O elasticidad, ¿sí? Teoría de elasticidad. Bueno, esto que está acá son las ecuaciones que gobiernan la elasticidad. Claro, estas son ecuaciones que, si usted se da cuenta, son ecuaciones de cuarto orden, porque aquí digamos, un operador de cuarto orden de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Noten que aquí está la traza, esta es la matriz identidad, y esto es el laplaciano del multiplicador vectorial para ecuaciones diferenciales parciales. Pero si usted convierte esta ecuación diferencial en su forma variacional, que no es más que aplicar integración por partes, ¿sí? Piense que aquí lo estamos haciendo, la típica integración por partes que conocemos cuando vimos integrales en la academia. Usted puede convertir esta ecuación, que es difícil de abordar, en un formato fácil de programar dentro del software Phoenix. Porque Phoenix utiliza ecuaciones diferenciales en fórmula variacional, o también se conoce como formulación débil, y soluciona la ecuación por nosotros. Fíjense que aquí se está utilizando un código de Python y se está utilizando Dogfinks, que es parte de la biblioteca de Phoenix, para hacer una carga. Se definen las condiciones de borde, se utiliza la formulación variacional del sistema elástico y ¿qué es lo que se logra? Ahí está, una viga totalmente modelada por elementos finitos a través de Phoenix. Pero noten algo que quiero resaltar aquí. Esto solo se logra entendiendo qué es lo que está pasando en el fondo. Al final de cuentas, Phoenix puede resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales tan complejas como usted lo desee. No solamente va a resolver la elasticidad, puede resolver plasticidad, hiperelasticidad. Puede resolver a través de ecuaciones conductivas como, por ejemplo, materiales neo-Hookeanos y así por el estilo, que suelen utilizarse para disipación de energía en bases sísmicas o antisísmicas, sismoresistentes. O sea, usted puede modelar aquí cualquier tipo de material y cualquier tipo de fenómeno, no solamente estructural, sino inclusive flujo a través de medios, campos eléctricos, ecuaciones constitutivas de suelos, ¿sí? Para geotecnia, ¿vale? Pero noten que esto es totalmente programable y acá inclusive noten que estamos calculando la tensión de von Mises. ¿Okay? Noten que aquí dice von Mises y yo puedo hacer la expresión tal cual como yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Hemos dado dos, tres ejemplos hasta ahora.
Mostré cómo usted puede programar desde cero una estructura aporticada, como esta, donde tenemos las deformadas. Cómo también podemos apoyarnos en Blender para generar nuestras propias estructuras e ir más allá. De hecho, prácticamente tendríamos un software completo de cálculo por elementos finitos para elementos unidimensionales. Y en este último caso, pues ya vamos un poco más allá y estamos observando cómo a través de las ecuaciones bases en forma variacional yo puedo prácticamente modelar lo que yo quiera. Hay que entender, obviamente, las ecuaciones bases y hay que entender el método de los elementos finitos para que esto funcione. Pero usted se preguntará, ¿pero qué aplicación práctica puede tener todo ese conocimiento para mí? Bueno, miren, ahora vamos a mostrarles casos un poco más aterrizados, ¿eh? Porque esto, sin duda alguna, sí es interesante. O sea, lo que estamos viendo acá es interesante, pero desde el punto de vista de yo entender qué es lo que ocurre, ¿sí? Y me da mayor comprensión también de los software que utilizo día a día, porque hay a veces advertencias que se generan en los software que son producto de precisamente el método de fundamento, ¿eh? Entonces, sin duda está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, piense, aquí estoy modelando yo una fundación, ¿ok? Una fundación, un tipo mat de un cierto espesor. Aquí tenemos concreto masivo. Y yo quiero hacer el diseño de esta fundación para un equipo vibrante. Va a ser, por ejemplo, una maquinaria, una bomba que vibra, ¿ok? Cuya carga producida sobre el elemento de fundación es armónica. Es decir, tiene forma sinusoidal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo representar las deformadas, las aceleraciones producidas en el elemento, dado la interacción suelo-estructura? Bueno, miren, no hay que inventárselo, ¿sí? Si usted, por ejemplo, se va a la norma, vamos a mostrársela, ¿sí? La ACI 351, por ejemplo, va a ser una norma muy buena a este respecto, donde usted va a encontrar el diseño de fundaciones para equipos dinámicos. En la norma ACI 351, por lo general lo que se hace es simular el elemento, el contacto del elemento con la fundación a través de un resorte único concentrando las masas en la parte superior. Pero lo interesante de la norma es que además nos va a dar algunos métodos para el cálculo de las impedancias, que no son más que las relaciones de resistencia, la deformada y de rotación, así como desplazamiento vertical y horizontal de una fundación cualquiera. Entre algunos de esos métodos podemos encontrar por acá abajo el método de Bellezos, ¿sí? Método de Bellezos, los modelos de Bellezos, lo que nos van a permitir es simular el equipo con una masa concentrada y establecer una fundación a través de un resorte equivalente que va a tener rigideces específicas según cada dirección, donde yo voy a tener una rigidez o impedancia horizontal, ¿sí? Una rigidez ante el desplazamiento horizontal, una rigidez ante la rotación, eso es el rocking, ¿sí? En alguno de los ejes en el plano horizontal, o una rigidez ante la deformación vertical. Estas, por cierto, estas ecuaciones que están dentro de una norma, o sea, esto es una norma. Es la ACI 351. Pero estas deformaciones son de variable compleja. La parte real de cada una de estas ecuaciones representa la rigidez y la parte imaginaria representa el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, si yo quisiera diseñar esta fundación y yo quiero establecer digamos, un resorte que represente la interacción sobre la estructura para un equipo vibrante, yo tengo que solucionar las ecuaciones de Bellezos para las rigideces según los ejes coordenados en X y Y va a ser horizontal, en Z vertical, ¿vale? Así como las distintas rotaciones, los rockings, que van a ser los grados de libertad 4, 5 y 6, van a ser las rotaciones. Y esos stiffness, debo ubicarlos acá, por ejemplo, en un conector inteligente. Acá están utilizando un software que se llama Inventor Nastran, que utiliza el código de Nastran para representar todo tipo de modelos por elementos finitos, unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, ¿ok? Y lo que estoy utilizando es generar un conector anclado a tierra de un spring o un muelle
donde yo puedo introducir todas estas rigideces nominales y amortiguamientos. Pero obviamente tendría que hacer esto, ¿no? Tendría que resolver la norma. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto no está por lo general establecido en los software, ¿sí? Este tipo de modelos no viene en los softwares. Software les van a permitir incluir un resorte. Eso lo puede hacer en SAP o en ETAPS. Pero lo que no le va a dar es directamente el modelo de Bellezzo de rigidez equivalente, ¿vale? Para ese equipo en interacción solo estructura. No, no, eso no se lo va a dar. Usted tiene que calcular el CAP. Entonces, ¿qué hacemos en esta oportunidad? Pues fíjense, acá ya les muestro ese mismo ejemplito de lo que habíamos utilizado en el caso de Phoenix. ¿Recuerdan esa biblioteca que les mostré? Que calcula elementos finitos. Realmente usted en Python no solamente puede utilizarlo para calcular elementos finitos. El mismo ambiente de Jupyter, que no necesariamente está restringido obviamente a Phoenix, sino que usted puede utilizarlo para automatizar cualquier tipo de cálculo. Y acá, por ejemplo, yo estoy utilizándolo para programar el método o el modelo de Bellezzo para cálculo de funciones de impedancia de la A6351. Y acá yo, pues lo que hago es una especie de informe de ingeniería en el que combino texto, imágenes y código, donde además puedo ir dando los valores e imprimiendo en pantalla esos valores, ¿ok? Y él me permite calcular los radios equivalentes del modelo explicado en la normativa. Noten por acá abajo, me permite también calcular la impedancia horizontal, la impedancia rotacional con sus componentes reales e imaginarias, ¿sí? Noten que aquí tiene una componente real y tiene una componente imaginaria que es multiplicada por i, o en este caso j, ¿sí? Es la raíz cuadrada de menos 1, y las impedancias torsionales y verticales. Ahora, con estos valores, pues, sea cual sea el software que yo utilice, puedo entender que voy a introducir acá las rigideces, que son las componentes reales de las funciones de impedancia, y por acá voy a introducir el amortiguamiento, que son las componentes imaginarias de esas funciones de impedancia. ¿Sí se entiende? Entonces, de esta manera, usted, se llama, entendiendo el método, ¿sí?, de los elementos finitos y obviamente también dominando algunas características de programación, podemos llegar a simulaciones que no son tan básicas. No siempre necesitamos diseñar una fundación para un equipo vibrante, pero en algunas oportunidades sí que va a ser necesario. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el último ejemplo que quería mostrarle por el día de hoy. De hecho, voy a desactivar por acá el plano de sección. Voy a desactivar. Ok. Fíjense, esto que ustedes están viendo acá es una planta nuclear. Es un elemento que tiene dimensiones de 100 por 100 metros en base. Este tipo de estructuras deben ser calculadas con mucho cuidado. Es porque, obviamente, si por ejemplo es afectado por un sismo y se produce alguna grieta, alguna fisura en los elementos o se deterioran, el peligro es inminente, ¿no? Pueden morir millones de personas por el mal funcionamiento de la contención de la radiación, o inclusive por algún tipo de falla que afecte el motor interno de la planta. Entonces, hay especificaciones mucho más elevadas para el diseño de este tipo de estructuras. Y una de esas especificaciones es, por ejemplo, hacer uso de análisis de espectros o densidad espectral de potencia. ¿Qué es una densidad espectral de potencia? Bueno, así como nosotros podemos tener un espectro de diseño, lo que hacemos es convertir el espectro de diseño, y fíjense que aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Yo tengo un ejemplo base, no es un pseudoespectro de diseño, ¿no? Sino es un espectro o que yo he obtenido la aceleración del suelo en función de las diversas frecuencias, ¿ok? Pero ahora, la cuestión es que puedo utilizar una herramienta llamada Power Spectral Density o densidad espectral de potencia, que lo que hace es para esas diversas frecuencias y aceleraciones correspondientes del espectro que estoy utilizando de entrada, le da, dependiendo de la importancia de cada frecuencia y de su nivel de participación, lo convierte en un análisis probabilístico
de cuáles son las frecuencias que más energía excitan dentro de nuestro sistema. Entonces, al utilizarlo de esta manera, yo puedo hacer lo que es un análisis espectral, convertirlo en un análisis probabilístico con la máxima deformación posible. Eso es solamente una de las aplicaciones y forma parte de la metodología que se solicita. Esto también podemos hacerlo en SAP o en ITAPS, ¿ok? SAP permite utilizar densidad espectral de potencia, donde usted puede introducir estos valores, pues sencillamente, ¿no? En este caso estamos utilizando ANSYS. Pero la cuestión es que nosotros partimos de un análisis modal y con ese análisis modal, voy a activar la sección, noten que aquí hay diversos niveles, ¿ok? 5 niveles, ¿vale? Con ese análisis modal, nosotros utilizamos como base para hacer un análisis de vibración aleatoria en el que introducimos precisamente este espectro de o densidad de espectro espectral de potencia que calculamos en Excel. Y cuando yo tengo la deformada, por ejemplo, quiero obtener la máxima deformación direccional, yo lo obtengo con una probabilidad de que se pueda, o sea, que hay una probabilidad del 68% de que esa sea la máxima deformación posible dentro del elemento. Acá se está haciendo obviamente un análisis estadístico porque se está utilizando un sigma que no es más que la varianza, ¿okay? Del sistema de ecuaciones, de las variables utilizadas, se está utilizando una distribución gaussiana y esta es la deviación estándar de dicha distribución gaussiana. Pero si usted, por ejemplo, colocara acá no un sigma, sino inclusive hasta 2 deviaciones estándar, aumenta la probabilidad. Entonces, acá obviamente vamos a tener deformadas superiores, vamos a obtener estos resultados, ¿sí? Entonces está en 0.7, porque hay menos probabilidad de que sea excedido. O sea, realmente ese podría ser realmente la deformación máxima. Pero no solamente eso. En estos objetos, debido a que se castiga tanto el diseño y se busca que sean tan resistentes, cuando usted hace un análisis espectral normal, puede estar sobredimensionando la estructura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de planos en planta que tienen muchos metros. Estamos hablando de 100 por 100, esto es una hectárea, ¿ok? Una hectárea de área, 100 por 100 metros. Y toda esta fundación, aunque uno asuma que el sismo afecte igualmente a toda la fundación, eso no es cierto. Empieza a existir un efecto de incoherencia de frecuencias, en el que la excitación del suelo en este punto no va a ser igual que en este otro punto. Y que muchas veces se anulan entre sí las ondas porque hay ciertos desfases, tanto por desfase digamos, en la velocidad en la que se transmite y algunas impactan primero y otras después en ciertos sectores. De tal manera que lo que nosotros conocemos como un espectro de potencia normal se ve reducido y ahora realmente vamos a tener un espectro inferior y en algunas oportunidades con una diferencia notable, en especial para frecuencias altas, ¿ok? En especial para frecuencias altas. Entonces, si usted utiliza ese análisis que ANSYS nos permite hacerlo, no castiga tanto el diseño de la estructura y sin embargo lo hace con criterio, porque minoriza el espectro o la densidad de espectro espectral de potencia. En base a estos efectos de superposición de ondas del suelo por su movimiento. Y en especial para frecuencias altas con periodos de poca duración de un sismo, puede ser muy interesante, ¿no? Poder minimizar un poco el castigo sobre el espectro de diseño para también minimizar el costo de estos objetos, que puede un 5%, un 10% de diferencia en la carga. Pueden ser miles de millones en diseño para concreto armado y acero de esta estructura. ¿Okay? Entonces, bueno, con este último ejemplo ya me gustaría concluir, ¿sí? Hemos hecho un repaso desde los basamentos más fundamentales del ABC de los elementos finitos. Nos hemos paseado también por diversos casos prácticos, llegando a los niveles superiores de complejidad. A fin de mostrarles, ¿no? Qué interesante puede ser la aplicabilidad de estos métodos en la realidad, ¿no? Por supuesto, ¿cuándo usted tendría que aplicar realmente esta metodología?
Realmente, el análisis avanzado por elementos finitos suele ser necesario, no solamente para el diseño de plantas industriales o algo así, sino, por ejemplo, cuando usted está evaluando la situación de estructuras existentes en análisis forenses, también en casos de diseño en los que la normativa no suele dejar claro qué es lo que se necesita tomar en cuenta y donde usted debe aplicar criterio de ingeniería. No siempre necesitamos aplicar a análisis por elementos finitos avanzados. Pero en esos casos, repito, cuando estamos hablando de grandes complejidades de diseño, cuando estamos hablando de que la normativa no explica exactamente todo lo que ocurre, es necesario recurrir a la simulación numérica y muchas veces simulación numérica por método de los elementos finitos no lineales. Y en eso es que nos vamos a enfocar, de hecho, nos enfocamos en nuestra especialización por elementos finitos. No pretende ser un sustituto de los usos de los software de día a día, que por cierto se ven muy bien en nuestra especialización de ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000, ETAPS y SEC, que es de hecho de las especializaciones más populares dentro de INESA, las más potentes, donde usted aprende a utilizar obviamente software de elementos finitos de la casa de CSI, pero para el tratamiento de estructuras hasta cierto grado tipificables y regulares. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo podría ser necesario un análisis por elementos finitos más avanzados? Fíjense que tenemos esta otra especialización donde vamos a hablar de la especialización en simulación y análisis estructural por método de los elementos finitos, donde no solamente nos vamos a las cosas básicas, sino que explicamos la teoría, introducimos software potentes que va un poco más allá de las capacidades que solemos tener en nuestro software como SAP o ITAPS. Hacemos la introducción a Revit, hacemos la introducción a Code Aster, hacemos la introducción a Nastron, ¿sí? Códigos de elementos finitos más potentes, no desde el punto de vista de verificación normativa. No, no, no. Estos no son software para que usted verifique normativa, ¿no? Ya para eso existe SAP, ITAP y SEC, sino que son software que nos van a permitir llegar a puntos donde no podemos llegar en estos otros. Por ejemplo, cuando tratemos estructuras de concreto armado, ¿cómo nosotros podemos tomar en cuenta las regiones D, donde no se cumple la asunción de Bernoulli, donde los planos no permanecen planos después de la deformada y donde no hay, digamos, no hay una linealidad en la distribución de tensiones? ¿Cómo yo puedo simular un concreto que está agrietado? ¿Cómo puedo simular la progresión de grieta dentro del concreto? ¿Cómo puedo simular el soporte o agarre del concreto junto con el acero de refuerzo? ¿Qué tipo de análisis debería utilizar para el caso de vigas de gran espesor o muros de corte? Este tipo de análisis, ¿no? Son los que nosotros solucionaríamos con estos casos avanzados. Lo mismo pasa para estructuras de acero y mixtas. No es que usted con estos software va a diseñar estructuras de acero y mixtas. No, recuerden, aquí lo que estamos es un acompañamiento que suele requerir un análisis de consultoría más profundo a lo que ya yo estoy diseñando de forma general en mis estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer análisis especiales de conexiones, podríamos hacer análisis de plastificación, diseño plástico, cómo yo puedo hacer un diseño resistente a voladuras, a incendios, a impactos, que suelen ser en algunas oportunidades consideraciones a tomar en cuenta para edificios públicos, en especial con lo triste que es la realidad que nos rodea con el aumento de los ataques terroristas. Qué triste, ¿no? Pero bueno, eso también inquiere, o sea, requiere de nosotros como ingenieros a veces tener ciertas capacidades extras, ¿no? Y también nosotros vamos a analizar en el último módulo análisis de problemas de geotecnia, donde obviamente tenemos una alta no linealidad, ¿sí? Entonces, obviamente cuando nosotros estamos hablando del suelo, tenemos que empezar hablando por plasticidad. O sea, ya no hay otra manera de verlo, ¿sí? Es hablar de plasticidad. Que muchas veces solemos simplificarlos con modelos lineales equivalentes. Sí, seguro que sí. Pero en este caso nos vamos a concentrar en aquellos casos en los que esos análisis necesitan de consideraciones específicas, como por ejemplo agua subterránea, efectos de consolidación, efectos de subsidencia, interacción suelo-estructura, donde nosotros necesitamos tomar en cuenta la característica completa no lineal de este tipo de elementos, ¿no? Utilizaremos software tanto gratuito como pago comercial para realizar este tipo de análisis, ¿okay?
Bueno, con esto quizás nos despedimos un poco. Voy a activar mi cámara y preguntarles si hay algún comentario, alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy. Pequeño recuento de algunos temas un poco no tan convencionales. ¿Okay? Vemos que no hay comentarios. Bueno, de todos modos, esta sesión va a quedar grabada. Pueden tener la seguridad de que en cualquier momento tengan la libertad de escribirnos, ¿cierto? Pueden ir acá a contacto. Nosotros hacemos también, obviamente, proyectos de consultoría para estos y otros temas que ustedes puedan querer o estar abordando. Así que no duden en consultar con nosotros para cualquier duda, ¿ok? De esta manera nos despedimos y les deseamos a todos una feliz tarde, feliz noche y mucho éxito. Gracias por acompañarnos. Hasta una siguiente ocasión.